Poco se habla. El podcast de Britney Chuso Jones. Summer Edition. Vamos, ¡Vamos! Ya hemos mojado. Ya hemos mojado. Bienvenidos a Summer Edition. Bueno. Poco se habla de que estamos en verano. Ayer tenía que volver. Veranito. Que por Oye. cierto estamos en The Madrid Edition. Muchas gracias por dejarnos gracias. grabar en este sitio tan especial. El hotelaco más chuli de todo Madrid. Tenéis que venir a tomaros un cóctel secreto que porque tienen una coctelería secreta, al que, a la es, que no maravillosa, es maravillosa, es maravillosa. Me ha encantado eh, de verdad el hotel Vendremos, Vendremos. a hospedarnos. A hospedarnos. Eh, Madrid Arroba de Madrid edición, Arroba Madrid edición. Arroba Madrid edición. Eh, habitación eh, for free. Yes, thank you. A cambio de unos stories. <risa> <risa> <Hit girl. risa> Arroba @influencer. Oye, no, estoy muy contento, muy feliz sí. de que estemos aquí en veranito, la gente nos está diciendo, "Oye, ¿cuándo volvéis? ¿Cuándo, ¿cuándo volvéis?" Pijo, volvéis. Y nosotros no lo sabíamos, no no teníamos la certeza, pero yo le dije, "Chuso, ¡Sácate tu huevo y a grabar en verano. Y esa, aquí estamos. Aquí estamos. Y poco se habla de los chiques hoy. No me vas a decir nada. Eh, me encanta, o sea, no me, encanta. Lo, Ana, arroba, me encanta. Ana Rosa Quintana, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? A punto que te dijo que te dijo que vestía como me dijo. El culo. No, no dijo eso. Más me, o pre menos. me preguntó. Ella lo me. Dejo pre ahí. Déjame que lo cuente. Venga, Ella dijo. Eh, ah. ¿Vas a ir así vestida? Y yo pensé que me lo estaba diciendo en plan, qué guapa vas, hija, sí. siempre. Y dije yo, sí, y me dijo, ah. Lo mismo es. Y, claro, y dije lo yo, mismo. ¿no te gusta como Y me dije, es que pensaba que era aposta. Entonces, arroba A.R. A.R. No ¿Qué no tal voy? ¿Qué tal voy hoy? Va a ser espectacular. Lo que más me gustan son los farolillos estos. Sí, así que, los son desfascinantes. Moda española forever in the light. Son preciosos y sus gafas de Prada de pija. ¿Por qué? Por Porque supuesto. Ana es... Una chica pija de Madrid. Sí es. Pero puedo ser una pija internacional. O sea, si me invitan a Monte Carlo a un yate, no... <laughs> no dice que no. No voy a decir que no. no. hace esas cosas. No. Eso. Entonces, este Summer Edition va a ser diferente. ¿Tenemos, di tenemos cambios. Tenemos cambios. Tenemos cambios. No va a ser la misma dinámica que antes y nos gusta. ¿Por qué? Porque no tenéis ni idea. Efectivamente. El control lo tenemos nosotros. También la gente, el público, nos ha pedido cambios. Sí. Y o sea, nosotros hemos hecho caso. Siempre hacemos caso. Siempre hacemos caso. ¿Qué traemos de novedad? En este summer no, edition. Pero no lo cuentes, Chuso. Acabo de decir que no lo vas a comprar. Vamos a, a dar tú. unas pinceladas, capullo. Claro. Vamos a dar algo a la gente. Nada más ¿Por que qué empezar. estás haciendo acento vasco, sí. Chuso? <laughs> si no, la gente se nos va. Ah, Hay vale. que dar pinceladas. Venga, pincela. Colaboradores. Punto. Punto. Y ya está. Yo lo he soltado que alguien ni, ni se habrá dado cuenta de lo que he dicho sí Juegos. Juegos. Dinero. <laughs> Chistes. Chistes. Ahí canción, lo canción, canción del verano. Y ya está, y ya, ya para. está, y ya para porque estás haciendo un spoiler todo y me molesta. Ya está. Pero no vamos a dejar la esencia del programa que es nuestro poco se habla. Efectivamente. Vamos a seguir con nuestro poco se habla porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Cosas que nos perturban. A ver quien se esté tirando un pedo por ahí detrás que pare. <laughs> Es, es un, un inglés que hay por ahí, él sí. bañándose en la piscina, No seas racista, chuso, por favor. Venga, Entonces, ¿qué, qué, ¿qué te perturba? Que, vale, te veo aquí, perturba. Poco se habla. Yo tengo el poco se habla de hoy, me toca a mí y es el siguiente. Poco se habla de la limitación que tenemos en nuestra vida ¿Sí? por la edad. Desarrollo. Contexto. Cuando yo, por ejemplo, digo que voy a hacer una cosa. Sí. Y la gente me juzga y me dice, ¿no te parece que sos demasiado infantil para la edad que Ay. tienes? Mira, perdona, yo te he dicho la cara de muerta que manejas, no. Entonces, si yo quiero jugar a tinieblas, ¿eh? Con 33 años, me mi marido calvo, ¿eh? Yo lo voy a hacer me encanta. y tú no eres nadie, para decirme que no puedo, porque además mis cortinas me lo permiten, porque tengo de las que bajas y se queda a oscuras. ¿Entiendes? Y yo puedo jugar, puedo estar por toda mi casa jugando y el alto cu 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 y yo jajajaja que me Estás jugando sola con el alto? Yo juego sola, sí, porque el alto me dice que sí, pero luego nunca me pilla. ¿Pero qué más de las tinieblas o del escondite? No, yo tinieblas a muerte. Pero espera, ¿por qué no se queda solo en tinieblas? Por ejemplo, Juegos de niños, véase, colorear. ¿Vale? Estoy coloreando un cuadernito que tengo y llega una y me dice: Ah, encima coloreas con, eh, ¿cómo se llama? Crayola. Con crayons. Crayon, con crayons. Crayons, con crayons. Crayons. Crayons es eh, en inglés. ¿Cómo se dice crayons en español? Esta chica ha ido a un colegio americano y todo también. <laughs> Perdonarme, perdonarme. Soy una fija. A crayons, todos los la niveles. crayons. ¿Qué o crayons? Sea. ¿Cómo se dice esto? Oh, glass. No, cap, no ¿cómo se dice taza, capullo? Ma, mag. 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 Oh, mag. Yes. Entonces, no, como, tú... no, mag, mag. Vale, entonces tú estás, tú estás con crayons. Yo estoy con crayons coloreando y llega una y me dice: ¿Eh, ¿Por qué coloreas con crayons? ¿Por qué me limitas la creatividad? O sea, a lo mejor esto yo lo podría estar vendiendo a un millón de euros en el MoMA, que ya me han llamado, y tú me estás diciendo que no puedo porque tengo una edad. Pues no. O sea, que basta ya de que la gente de nos juzgar, diga. ¿no? ¿sí? De que la gente nos diga lo que tenemos que hacer según la edad que tengamos. O sea, yo, por ejemplo, otra cosa que, que, que pienso. La gente que es mayor, ¿a partir de qué edad es bien, por ejemplo, salir de fiesta? ¿Entiendes? Siempre, ¿Hay una edad... Salir de fiesta siempre, siempre. Claro, pero hay una edad en la que si tú sales de fiesta y te coges la cogorza, ya es como, uff, mira cómo va esa. Bueno, dependiendo también de, de, de lo que tengas en casa esperando. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿No lo has entendido? No. Porque pues si tienes críos pequeños en casa esperándote. porque que esperen. No, que esperen no. Tú porque... tienes también? No, no, no. Eso sí que va con la edad. Depende de la a etapa de la vida en la que estés. No tú tienes parece... un hijo en casa esperándote. Pues que espere. O sea, a mí me. ¿Qué perdona, fe, no. perdona, No, no, no me gusta comer. No me gusta todo. <laughs> o sea, yo estoy nueve meses creando ojos, células, cerebros. Vete, puedes salir. Me bajan por arriba, para abajo, al centro, para adentro. Y luego me tengo que quedar porque el niño está en casa. Vete a tomar. Hombre, si ¿sí es pequeñito, sí. Hombre, vale, si es pequeñito, sí, porque todos los caminos llevan a la muerte. No le doy de comer, se muere. No, no duerme, se muere. No le cam cambio el pañal, se muere. Todo es muerte, vale. Me, enc me, enc me encanta con la <laughs> energía con la que ha llegado. Ana. A este Summer Edition. Bueno, yo solo quiero decir que me dejen hacer lo que quiera, independientemente de la edad que tenga, sin juzgarme. O si no. Muerte. Habremos problema. ¿Y mi pistola? Eso es, no es una pistola. Esto es una. Esto es y además no caña. tiene agua. Habremos ¿Ah, problemas. No agua. Habremos problemas. ¿Producción? A ver, grabar esto, que voy a salir el agua. Toma, que tenemos para la gente que Gracias. nos está escuchando en Spotify. Yes, eh, acabo de sacar un Tenemos truco. pistolitas de agua en el estudio. Vale. Bueno. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los amores de verano. Sí. Cuidado, este tema es un tema que creo que nos toca a, a todos, todos, de bueno, cerca o de lejos. Alguno, hablarás eh. por ti, porque yo no he ligado mi a de lejos. Claro. Eh, amores de mamá. verano, o sea, el amor de verano al final sí. era una cosa súper bonita, súper intensa, lo que se veía, porque yo tampoco lo viví Porque yo... No nos comíamos era... un colín. No, 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 nos comíamos no, un -in. yo de joven en la pandilla de verano... Era el típico amigo pardillo, el parguelas, de turno, que iba de celestino. Ah, ¿vale? tú liabas uniendo, a personas. Uniendo, bueno, no las liaba, es que no me quedaba otra. Pues, pues tenía que verlas pasar y decía, ¿qué hago? Pues venga, participa. Claro, o sea, tú eras esa persona que estabas sola, intentabas unir a personas. Sí. Y si en el camino pillabas cacho, mejor. Efectivamente. Esa eres tú. Efectivamente. Yo en algún... Un pringao el típico pringado de sí. la playa <laughs> me encanta que se me caiga el gordo el pringado de la playa yo eh, eh, tengo que confesar Chacha, una pareces cosa. veces el fis campeador con eso sí lo dices porque soy una dominadora mundial <laughs> bueno el caso yo a ver. Eh, me voy a quitar el sombrero póntelo tú Venga. total que entonces eh, yo por ejemplo tengo que admitir tengo que admitir una cosa que pasaba anteriormente en mi vida ¿Sí? y era que yo fui gorda esto ya lo hemos contado en algún capítulo. Yo también. Yo fui, pero gorda, extrema, porque yo, yo, o sea, dicho por un médico, no en plan, ah, está gorda. No, no, señora, usted tiene principio de obesidad. ¿Vale? Sí. Entonces, eh, yo en verano, claramente, pues no era de las favoritas del grupo. ¿Y qué me pasaba? Que yo tenía una, una pandi... Y a mí me gustaban todos. ¿De qué, de, qué, ¿De qué playa estamos hablando? A mí me gusta saber. No, yo no tenía. Yo. Eh, Puede ser seguro que era de, de rollo Marbella no, y estas cosas. Yo ahora estoy hablando eh. de un pueblo de las afueras de Madrid que se llamaba Valdemanco. Bueno, se llama. Valdemanco. Valde Valdemanco. Valdemanco. Vale. Vale. Y entonces, ese, ese, esa urbanización se crea en el 3 a.C. Esto es reales. Estoy dando datos reales. Vale. Contrastados por la Universidad Científica de Britain. Vale. Entonces, esa, esa, esa organización se crea porque se juntan unos amigos. Antiguamente, esa zona estaba despoblada. Eran unos terrenos. Entonces, unos, unos amigos de mis abuelos, junto con mis abuelos, compran el terreno y se hacen casas. ¿vale? vale. Y, claro, yo ya para cuando voy, yo soy de la generación de los nietos, como si dijéramos. Me encanta. Entonces, éramos un grupo muy grande de nietos de esas familias. ¿Me acuerdo de todo el mundo? No me acuerdo. Pero estaban. Memoria selectiva. Memoria selectiva. Entonces, ahora lo que me pasa es que eh, llegan los meses de verano, todos los hombres quieren liar conmigo, liarse conmigo y yo no puedo, porque estoy casada. Ya yo, se tu te amor pasa. no puede ser. No puede ser. ¿Pero te quedas con las ganas? No, no, no. Ah, vale. Bueno, o sea, sí. Si viene Thor. <risa> <risa> si viene Thor. Si viene... <laughs> a ver qué es lo a sonar Arroba <laughs> diva. Arroba Alto. Y de repente llega, por ejemplo, Thor y me dice. Hola, soy tu amor de verano. En inglés, hello. I am, I am, your, her, I am your summer love. love. I am your summer love calling from Australia. Yes. Eh, Ahí hay una pragas excepción. bajar. Ahí hay una excepción. Ahí, Eso bueno, sí. Una y las que él quiera. Vale. Eh, Elsa, no rencores. Eh, este podcast es tu casa, pero la de tu marido más. <laughs> Entonces, ¿hay excepciones? Pues a veces sí. Oh, yeah. ¿Sabes? Sea verano invierno, te quiero decir. Vale. Entonces... Entonces eh, ¿Tú no te comías un colín? No me comía un colín porque yo tenía porque todos los factores. Tenías la combi completa. Todo. O sea, yo, yo, yo notaba que, que mi presencia generaba disturbios. Uy, pero eso, eso es muy feo. Eso no. a mí ya me da, me da penica. Pero te estoy dando pena. Hombre, sí. Porque te quiero mucho y te imagino pasándolo mal en esa época. <laughs> que yo no lo pasaba mal porque yo en el fondo. Con tu manica te topó. <laughs> Que lo peor es que no, me encantaría decirte, no, porque a mí me traumó porque eh, Marcos, que se llamaba uno de los que me gusta, no me miraba la cara. Ah, bueno, a todo esto hay que contar una cosa, que es que yo veraneaba con mi prima, que estaba buenísima. Vale, tenía o sea eso... el típico tipazo, las típicas bufas perfectas, enormes, guapas, ningún grano pelazo así. Quería ser veterinaria y tenía como... Y eso si jugaba te... un poco en tu Claro, contra. y luego estaba Manolito Gafotas, que la yo al lado. <laughs> y Mar ni Marcos ni, ni Fernando, que también iba yo por él, iban por mí. Madre Pero mía. no pasa nada, porque yo era amiga simpática. ¿Y salías de discoteca? No, esto ya. Esto te estoy o eso estaba hablando de muy chiquitica. Claro, esto te estoy hablando como hasta los 13. Vale. Luego ya. Es porque exacto. es que la época de verano, de salir a las discotecas, salir en verano, cuando ahí los es cuando padres entró te entró dejaban la... claro hasta las 12, 1, sí. eso molaba todo. Sí, pero ahí es cuando ya eh, yo era la el noche. De Jorge yo era el último, ya no quedaba, ya no les gustaba el resto y decían, bueno, pues está A lo que quede. A lo que quede, esa era yo. Ya, y yo tú, feliz con mi título, eh. Claro, pero tú tía, por lo menos pillabas. Hombre, claro, yo pillaba todas las noches. Ah, coño, pues entonces hasta ¿te claro. amores de verano. Bueno, no sí, pero, pero que no eran amores que me yo gustaran. Yo no tuve ni un puto amor de verano. A ver, o sea, es que yo esto... no tuve ni un amor de verano, cuando, ni al día uno. Si, cuando al día siguiente no se acuerdan que se han liado contigo no era su amor de verano. <risa> <risa> y yo en plan, hola. <risa> Eso <risa> <risa> no contaba, ¿no? Claro. Hola. Ayer me diste besos y el otro renegando. ¿sabes? <laughs> y en plan. ¡Ey! Te diciéndole: Hola, ayer miraste beso. Hola. Yo, yo también renegaría. O sea, yo huiría, diría: Hostia. Esa era yo. O sea, yo me acercaba: tumbada. Hola, ¿te acuerdas de mí? Ayer nos casamos. <laughs> y, la, y del otro, en plan: eh, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y yo no. Re tengo esta foto. Y la foto era yo, por ejemplo, así comiéndole el papo. O sea, te, puedo destruirte la vida con esto. Con los dientes que dice que me tienen Claro. Para luego. Con los dientes así, o sea, desagradable. Hostia. Claro, eso pasó, sí pasó. ¿Y te llegaste a enamorar alguna vez de alguien rollo locamente en verano, de decir... No, pero de... yo sí que creo que existen esas historias, que seguro ¿Sí? que la gente se va a sentir identificada, que a mí me daban mucha envidia, porque no me pasó, porque la gente renegaba de mí, pero seguro que pasaban. Y es esas historias de amor, de esa gente, como que eran amores de verano literal o sea llegaba verano claro, claro. hacían match eran novios de verano se te... llegaba septiembre y hasta, y hasta luego. luego hasta el verano siguiente claro y a y lo te mejor carteabas. no sabes... claro y no no sacarte sé de qué coño de verano es de verano bueno pero alguna cartita en septiembre y ya cuando se acababa bueno, claro. el fuelle... nos vemos el verano siguiente ha sido muy bonito venga hasta luego pero luego había otras historias que efectivamente se cuajaban en verano a lo mejor sí. venían un poco preparadas en preverano. Sí, sí. sí. En verano se terminaban ahí de, de, cuajar. de cuajar y luego ya en septiembre se hacían oficiales. Por ejemplo, imagínate, Torillo, ¿Vale? ¿Vale? Imagínate que Torillo y yo estamos mensajeándonos por Instagram. No voy a confirmar si esto es verdad o no, ¿vale? Pero. Ahí lo dejo. Yo algo he visto por ahí. No, 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 no Tengo que decir que algún, no. algún eh, DM he visto. Sí. ¿Sabes lo que es DM? Sí, mensaje private. Sí. El problema es que eh, a lo mejor ha habido mensajes, sí, pero unidireccionales. <laughs> Por mi parte. ¿Hay acoso? Ah, puede ser. Puede ser puede que haya ser. acoso. El caso, no me escondo. <laughs> Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor había fueguito, fueguito, mensajito, mensajito. Sí. ¿Vale? ¿Y qué pasaba? Que tú a lo mejor, imagínate, veraneabas en Murcia. Yo veraneaba. las mejores playas, por cierto, sí, de toda de toda España, Levante International. Yes, okay. Y luego yo veraneaba, por ejemplo, en Portugal. Pero yo tenía un amigo que veraneaba en Murcia. Entonces, como yo estaba ligando contigo, le decía a mi amigo, "Invítame a Murcia que quiero ligar con Chuso." Vale. Entonces, yo iba a Murcia supuestamente a casa de mi amiga, pero realmente pero tú ya yo lo que, que estaba ah, Chuso no. por ahí. Yo lo que quería ir a la jarana, jarana, jarana. O sea, esto tú lo hacías. Yo no lo hacía, pero tengo gente que sí. Vale, yo no lo hacía o sea, porque te digo que nadie quería jugar conmigo, yo no tenía éxito. Pero yo. Había gente que sí lo hacía. Lo quían. he visto, eso pasaba. O sea, tú ibas al veraneo donde estaba tu amiga pero eso la para gente la ligar. Yo jugaba en primera liga. porque o sea, qué? La gente guapa, me refiero. La gente guapa, los chavales guapos y guapas jugaban en primera liga porque podían hacer estas cosas. Ah, claro, luego como Efectivamente, yo. Efectivamente, no viajaba a ningún lado porque sabías que no es que No, no te yo nada. viajaba, pero no quería a que sí, nadie. Pero no en plan ligoteo, Hay que ser la amiga porque te iba a ligar sí. a Yo bonito. lo que buscaba era drinking, drinking. Tú en el pite, ¿no? Ah, ya. Tu del palante claro. para arriba para abajo. Ya está y luego si surgía, pues fenomenal. Pero ya, pero ya. Oye, y esas noches de verano que a mí me flipaban en las que salías a la discoteca, porque yo en invierno no salía a la discoteca porque no me dejaban salir. Ahí mis padres no me dejaban salir. Ah. Me tenían un poco. Eh, Castigado. No, pero le daba miedo que saliese hasta tarde. Pero en verano te dejaban la típica hora más o dos horas más. que sí, a mí porque era verano? Ahí me dejaban verano. hasta las doce. Yo no sé el tipo de padres que tendrían los de mi pandilla. Les dejaban hasta las dos. Yo a las doce tenía que recogerme. ¿Cuál bueno, partido? Pasaban con como a mí que no tengo padre. <risa> 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 ¿Y quién te va a poner la hora? <laughs> luego Hombre, le pregunto a mi padre. Luego le pregunto a mi padre. Tu madre, tu madre que ahora no, te claro. dejaba. ¿Hasta qué hora te dejaba tu madre? Mi madre me Mi madre me dejaba hasta salir. O sea, yo ¿Hasta nunca, tarde? sí, sí, nunca he tenido mucha. Mucha hora. O sea, tú salías hasta que... Sí, pero luego me pedí, Hasta me... la hora esta que empezaban ya a pescar. ¿tú claro, te, tú te tenías que esperar hasta final de noche hasta que te pescara. Claro, yo ya empalmaba. Lo que pasa es que yo era luego buena, es decir, yo las cosas que tenía que hacer las hacía. Entonces me dejaba salir. Vale. Bueno, o sea, un poco no había... como mis amigas. Es que a lo mejor donde yo veraneaba, que se llama Mazarrón, lo llamamos ahora Mazar Bronx, oh. porque era un poco en esa época que es un, tiene unas playas preciosas, pero... Había, en mi época había gente chungilungi hasta el punto de que yo salía con el dinero en los calcetines. O sea, los billetes, ¿nunca, ¿nunca habéis vivido lo de los billetes en los calcetines? Yo nunca he tenido billetes. ¿En serio? Dicen por aquí que no. O sea, ¿nunca habéis vivido salir con el dinero metido en los calcetines por si te dan el palo? Pero porque no llevas en la cartera por si te la roban. Claro, porque si te, una, nosotros nos venían todas las noches a robarnos, entonces tú decías, no llevo nada y ser, hecho en serio? No, ha hecho en serio tú, que vas a unos sitios chungos donde gente te Gente de Matarrón, sea? por favor, poner si esto es real o no. En mi época, la gente del 89. ¿Ahora también? Ahora creo que ya no, porque ya no salgo por la noche. Tú ya solo vas a sitios fijos. Claro, no, hombre, ya voy a sitios de mi edad, pero, pero en mi época... Eh, había mucho hurto y. Vamos, que no te van el palo siempre. Pero yo, yo ¿no? por ejemplo, las, las historias que más me gustan son las que. Ah, mira, yo sí que tengo una historia de amor. ¿Qué? Estoy pensando. ¿Ah? Claro. Yo, eh, mi primer novio en la vida fue. Eh, o sea, como que. Iniciales. ¿verdad? Una mierda. Amores de caca.com <laughs> no. Entonces en Con las no, iniciales. No. O sea. J.f. José Fernando. Entonces con José Fernando. Yo terminé de quedar, o sea, pasó un poco lo que te he contado. Sí. En verano, jajajaja, ja, 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 mensaje, mensaje. Pillamos, porque yo me fui a la casa de Menganita sabiendo que me iba a encontrar con él en verano. Sí. ¿Vale? Luego terminó de, de jala jala en, 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 a finales de verano y ya hicimos plan después de verano. ¿Me llevó a la el Musical? No, y estuvo feo. Uy, qué planazo. Claro, porque yo ahora, por ejemplo, vamos a hacer una. Uy, de esta, qué planazo. Que yo he ido a verlo a todos los Jeffries o Jeffrinas que ligen en verano con una o uno o une que les guste. ¿Qué plan tienen que hacer para terminar de cuajar la relación? Y Llevarle a, ver, a Aladín. 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 Príncipe Ali. Ali Ababa. Ali Ababa. Chin, chin, Ay, pum, chin pum, pur, tenen pum, tenen pum, pum, a él me encantaba. Pa, pa, pa. Me, bueno, me encantaba y me encanta Aladdin. Y de verdad que es un planazo. ¿Tú cuándo has sido sin mí? Bueno, yo hago lo que quiero con mi pelo. Pero ¿cuándo has sido sin mí? Llévame. No, porque fui con el alto que le quiero. Ah, vale. Le llevé para. Vale. La... vale. me ha caído la baba. <risa> <risa> Hablo, de Mari... <laughs> Hablo de mi Mari. Hablo de mi Mari, me pongo tonta. Le llevé para confirmar nuestra relación. Ay, ah, me... ¿y qué tal fue? Pues no, no, o sea, es acojonante de ¿no? verdad. Y además, eh, te diré una me han cosa. a un montón de gente que se es Yo pensé lo típico de. O sea, tú te dices a Aladdin y dices, ¿esto seguro que es de niños? Pues bueno, pero no. Aladdin es que no tiene edad ninguna, porque Aladdin es para sí, todas yo, las edades. Sí, pero yo a disfrutar eso el padre, es padre, la madre, los hijos... Vi, o sea, una vez lo has visto, te das cuenta de que ahí puede ir cualquier persona del mundo eh, mundial. Desde aquí, llamamiento a toda la gente para que vaya a ver Aladdin. Ahora. Yo lo veo todo el rato en Instagram. Todo el ¿Ah, mundo, ¿sí? sí, todo el mundo. Se, se ha a hecho viral. Soy influencer. No, no, lo tuyo no, que la gente va a ver a la gente. ¡Lo tuyo no lo vi! No, que la gente va a ver a la Din, sí, que la gente está a topea. Bueno, pues aquí es mi recomendación y de nada por formalizar vuestra relación. Vamos con la primera sorpresa del Summer Edition de Poco se habla. Yes. Ella es nuestra colaboradora oficial, actriz internacional, It Girl Suprema. It Girl Suprema, me encanta. Y va a estar con nosotros en verano, pasando un ratigo a gusto y sobre todo haciéndonos reír. Ella es Jun Barrera. Esa Jun guapa. Esa Jun, cómo ¡Se merece una ola. Un tsunami. Desde que una me habéis a. ¿eh? Una mierda, ¿por qué? Con lo bien ah, que me Tú tío, tú tío. Trata bien a nuestros colaboradores. No, que la amamos, a mi. Desde que que me me llamado, llamado, toma, si quieres. Eat Girl. Eso tiene agua, ¿eh? Es una Eat Girl. Esto no tiene agua, la otra, la es otra. Que no tenéis agua. Esa. Oye, voy a poner orden aquí, que sí, estáis. Oye, aquí, que sí, pon orden, un estamos un poco, desbocados en verano. Estáis un poco desbocados y despistados. <laughs> y la gente que limpia los cristales te va a amar. está Profundamente. Ana está mojando los cristales del hotel. Ana, por favor. O sea, eres como el típico inglés borracho que mea en cualquier sitio donde le pilla que a este hotel no le dejan entrar, pues ahí está, ¿no? Esa soy yo. Para que no lo echen en falta. Esa soy yo. Representing. Bueno, Jun, bienvenida bueno, como colaboradora oficial de Poco se habla Summer Edition. Yes. Sí, creo que es necesaria una voz un poquito más cuerda. De cuerda dentro de que yo siempre he estado un poco loca y lo sigo estando, porque estoy de acuerdo contigo en que ya está bien de que te digan a esta edad y sigues así, pues sí. Yo y me... va a peor. Me voy a morir así. No, si, no cambiaré. Porque si no, me voy a aburrir, claro ¿sabes? O sea, está bien mantener un poco de locura. Sí. No tanta como Ana, también os digo, <laughs> pero eh, sí es verdad que hay cosas que no se pasan. Oh, my God. Como las ganas de salir, las ganas de ligar, eh, las ganas de emborracharte se te pasan cuando ves que la, ya la, siento, la, pata, resaca, la resaca ya, ya es convalecencia. Para o sea, eso, tienes que pedir ingreso en el hospital. Resalim. ¿Qué es eso? Eh, buah. Chucho, deja de hacerlo. No es promo, no es promo. Bueno, no he dicho nada. Alim, lo vamos a llamar. Alim, Aladim, Aladim, príncipe a Alim, Alim. Hombre, se haya dado con mi musical favorito. Yo me lo tomo antes de salir, te tomas dos pastillitas y no tienes resaca. Porque te hace colchón. Y entonces, yo te digo ¿qué? que llega una bueno, edad que ni el Ali ni el veroca que me tomo yo. el eh, Veroca, yo también. O sea, es me mejor, hay, hay un momento en el que dices, te pongo los chupitos de tal y. Dices, no, hombre, no, ya, ¿verdad? pero es que chupitos es de eso es de primero. ¿De primero o sea, de qué? Claro, de, resaca, de primero de resaca. de resaca. O sea, no, resaca, no puedes tomar no chupitos puedes. porque al día siguiente vas a estar. Y mucho menos hecho si son de limonchelo. Una cachofa Ay, limonchero. Y si son de Jaggermeister, bueno, cuidado porque robas liado. cosas. Sí Ro pierdes la noción y robas cosas yo he robado ceniceros llenos de colillas y me los he metido en el bolso ¿por qué quién lo sabe de repente me he encontrado con un olor en la habitación del hotel y decir ¿por qué huele tanto ¿Por qué? A tabaco ¿Por qué? ¿Por qué? y abro el bolso para ir a buscar un cacao de labios y digo ah es un puro pues ahí está. <laughs> yo eso este... me ha sucedido eh, a esa persona hace unos años pero me sucedió dónde te sucedió ustedes pues no tomen nunca el jagger maestro que les ofrezcan porque entonces solo hay guarito problemas, bueno, guarito bueno. Puede, puede, solo. Puedes hablar así ya hasta, <laughs> sí, hasta todo el rato. Venga, vamos a hablar de los amores de verano. Me encantan los amores de verano. <laughs> ¿Qué, qué acento es? No sé, es, es un colombiano. Uno, es uno como que hago yo estándar. Standard, para poder aparecer en cualquier serial que se quiera hacer en Televisa, serial. en todas las series de lo que es Centroamérica, sí. pues eh, No, pues, pues queremos mandarle aquí un mensajito. Ahora la mexicana. Sí, vamos a mandarle ah. a, a Netflix a Latinoamérica. Pero ustedes saben que no solo existe Netflix en el mundo? No, pues también existen otros otros Porque otros. hay varias... yo estoy pensando qué puto acento hacer yo para que se me entienda. Tú el de sí. Murcia que te sale muy bien. No, el de Murcia no, Alguno más exótico, el dominicano, el dominicano. Pues cómo vas a hacer dominicano, mi amor? ¡Ay, mi niña! No, eso es, eso, es eso es canario. Bueno, ah, bueno, pues canario. ¿Verdad, mía! El acento canario es un, poco, es un poco venezolano. Ah, la chamaquita. Eh, es, un poco, es un poco venezolano, pero no cantan tanto. Tienen una canción. Os estáis distinta. dando cuenta, perdón, que íbamos sí. a hablar de amores de verano y como siempre. Hablamos de acentos. a entrar. Vamos cosa. a ver, sí. yo quiero defender una cosa. Eh, para ligar en verano. Sí. No hay que ser mmm, la más guapa de la pandilla ni haberte puesto a dieta en enero, Totalmente. ni haberte hecho un tratamiento de Botox desde diciembre. Eso sí, ya está bien. Eso sí, hay que hacerlo. Sí, ¿por qué? ¿El Botox? Yo por ahí no que paso. Lo la de la tal, pero lo del Botox. Os digo, baby una cosa. Botox para todo el mundo. Para ligar en verano, lo importante es punto número uno, beber. Si, si tú no estás a gusto en bikini, pues no quedes con el chorbo o la chorba en bikini o bañador. Vale. Queda in the night, yes. Que te arreglas, te perfumas, ¿con qué? Con Prada Iris. Muy bien. Eh, tú te perfumas, te arreglas, tienes tu simpatía. Yo también salía con las más guapas de la pandilla. Pero ¿quién acababa llevándose al gato al agua? ¿La más simpática? ¡Claro! ¡Es ¡Oh! que Un momento. ¡Claro! No todas las noches, también os voy a de decir. Las noches de suerte. Pero hubo una noche, es verdad. Recuerdo especialmente una noche que hacíamos una cena de estas de curso. De, 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 sí, de, como de fin de... De bub, de estas, de fin de curso. Sí. Porque ¿De Porque yo hice bub. Boop. Una, cosa que se hacía, boop. una cosa que se hacía antes para ti. No hiciste el boop, colegio. ah, tú ya has hecho la ESO, claro. claro. Sí. Ah, Qué vale, desgraciao. era lo antiguo de la ESO. Era lo antiguo de la ESO. Lo que hacían las momias. ¿No? <risa> <risa> Hija de puta. Te Perdón, a... me la has puesto a huevo, yo te tengo voy amigos a llamar, te no, inmundo boop. en cualquier momento. <laughs> boop. Yo tengo amigos con 38 años que hicieron boop, o sea que a mí me pilló casi, o sea que no es tan lejano. ¿Cómo van a hacer con 38 años boop? Eso lo, han, no te lo están parar. Chuso no puede... para hacerse los Te estoy echando un cable, Hay gorotas. una edad en la que con 38 años <laughs> tú ya no has hecho boop. <laughs> Tú ya, ya has ya. hecho la tercera reforma educativa. Ya, tío, que paren de cambiar, por favor. Desde aquí un mensaje al gobierno bueno, que pare de cambiar. Bueno, os voy a contar. Eso. Eh, no pues, hay que poner esa dieta en el enero. A, no, no hace falta. Hace falta eh, activar otros ingenios porque todo el mundo es y somos atractivos y atractivas. Yo soy súper atractiva. En verano todos los gatos son pardos. Hay cuando llega el invierno que se te va el tostado. Cuidado. Si sí. estás más blanco que la Cuidado, lentes. que ahí pierdes un poquito de atractivo. Pues hay que ponerse camisa a tres cuartos. <laughs> claro. Pero aquí vengo yo con otra cosita. Factor 50 siempre, durante todo el año. Sobre Porque todo. La sí. gente hemos echa aceites, Coca-Cola, he visto. Yo ni que idea, dice, pero ni capullo. Idea. Yo me que echaba una crema que era como. de zanahoria, Ni idea que... de qué. Yo me echaba una crema que era como grasa de motor. Sí. Y me ponía así y entonces no era consciente pero yo también ¿eh? el tostado era como guay pero no el tostado era guay pero, pero después no. a los años las macetas están no, también no son yo guays. yo soy okay. víctima de mi comportamiento desde aquí un mensaje a la autoridad para aquí, que se cuiden desde aquí un mensaje a toda tu familia para que te cuiden sí <risa> <risa> por favor pero por ejemplo bueno tema, déjame decir ah, otra sí. cosa déjala, pero, déjala. Pero, Déjala que hable, capullo. Es que me encanta su, todo lo que dice, me gusta comentarlo. Bueno, pues luego nos tomamos un cóctel y, me, y lo comentamos. Eh, que tampoco, eh, tampoco el tiempo es eterno en estas cosas, ¿sabes? Eh, el inglés, lo digo por ti especialmente Ana, viene muy bien para ligar en verano los que somos de lugares de costa, no del Valdemorillo, este, donde decía, contaba ella. Valdemango, mango, ha dicho? Mango, ¿donde, Valde mango, donde la tienda. Oh. Pues, eh, pues <risa> <risa> el inglés viene muy bien porque en esa cena de, de fin de curso, no, ya no voy a decir el curso porque me desanimáis. La única que ligó y eso que eh, los de mi clase iban como muy guays, porque hoy voy a ver si me ligo a tal, a cual. Ayum no, porque es la delegada de clase, pero tampoco nos interesa mucho. Que os den por saco? Oye, había un sueco que corría por el bar este, más majo, más rubio, con unos ojos tan azules y hablaba tan raro que quién se lo ligó, mimenda. Porque me sois, porque soy simpática hasta en inglés. Cómo es? se os digo, tenemos ¿Cómo se, liga en inglés, ¿Cómo se liga en inglés? Lesson one. Love in summer. Tú imagínate que yo soy el sueco. Tú imagínate que... No, imagínate no, no. yo lo, no. no. tengo los ojos... Cruci, azules. cruci. Tú imagínate que Cru estamos en la academia de Love Edition by Jun Barrera. Me es encanta. Eso, love ah, vale. Love Edition. Pues yo te diría... Yo te observaría un poco... Los primera, ojos yo, azules que tengo. Observaría tus ojos azules de mazarrón. <risa> 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 Como los míos verdes. <laughs> y te diría... Hi Sven, because if si you're Sueco, you're ah, Sven. Sven. Claro. Sven. Can I help you? I, yes. I, I'm watching you. I, I think you, you're you a little bit lost. Yes, I oh. want a copa. I want a copa? What I kind want of copa? A sweet one? I, another a spicy one? I want a, do a co you like? co copazo. Alcohol. I want a uh, Ginebra. Jagermeister. Jagermeister. I, I want, want a Jagermeister. I want a Ginebra. <laughs> Hay guanta Ginebra. Y te diría, es tú musue como un sueco, no eres. <laughs> tú eres murciano. Siguiente cosa way. que os quiero decir. A ver. Ojo con el cambio climático que el verano se alarga tanto que los amores de verano se pueden convertir en matrimonios. <laughs> Total. Y se dura todo el año. Porque ya el verano bueno, es, es muy crisis, largo. Ya hay todo Cuidado. En el, verano. el verano empieza más tarde, pero efectivamente acaba en octubre. Sí, más o, o menos. Noviembre, o noviembre. O noviembre. Muy tarde, por ejemplo. Oh, en la manga largamos pide. hasta ahí. ¿Y siempre? qué opinas de, claro, y también? de esa gente que, por ejemplo, lo deja en verano para pillar? ¡Poco se habla! Nunca lo habéis escuchado, no me lo creo. Que lo deja en verano para ti, o, sea, o sea, dejas a tu claro. pareja ¿Tú tienes en para, ¿tienes novio no? Pillar, claro, no me lo sí. puedo sí, llega esto. el buen tiempo y lo dejas. ¿Para qué? Para comértelo todo. Pero y después en septiembre vuelves con tu pareja. Bueno, bueno, a veces si quieres, sí, a veces claro, pero... no. Mira, Mira, Rubén se está riendo porque no puede parar de hacer eso. Una cosa muy curiosa, Rubén. Eh, yo viví de infancia, de infancia eran los Latin Lovers. O sea, yo vivía, yo soy de Mallorca, de un sitio muy bonito eh, de Alcudia, y entonces yo Ay, vivía Alcudia, enfrente de unos apartamentos turísticos, aparte hotel. Y llegaba el autobús cada lunes. ¿Con los Latin lovers. con No, con las, con las y los Guiris que aterrizaban allí. Vale. Eh, y se iba, al lunes siguiente se iba el autobús y llegaba otro. Bueno, vale. pues yo he visto al Latin, al Latin Lover no. esperar a ver qué había, ligar luego a quien fuera. Y despedir eh, al lunes siguiente a las 9 de la mañana a Svenka. Y a las 11 esperaba el siguiente autobús. Y a las 12 autobús. esperaba el siguiente autobús sin cambiarse de camisa. Ay, no me lo puedo Está creer. creer. Está es, oliendo a, es a, 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 a Gio de, de la otra y esperaba la siguiente. Entonces, a mí me maravillaba ese rollo. Pero era tan guapo como para tener ese éxito. Que no iba a ser guapo, era como el puma. Pero oye, el tío ligaba mucho. <laughs> oye, se ponía las botas. Me encanta. Te lo juro. Eso es una cosa eh? que se ha perdido. Y yo me maravillaba. Me sentaba ahí en el borde de la piscina y lo veía todas las semanas y decía, qué maravilla esto. Si yo fuera tío, pues igual no lo haría. Sí, pero oye, el término, <laughs> el término <laughs> Latina Lover no existe. Ah, otro, ah otra cosa ah, más claro, de ah, machismo. Eh, claro, existe. Latin Lover, de, como, como, como Eva, Don sí. Juan. Como Don Juan. Y, pero pero el otro no es una fresca. Claro, pero la otro, bueno, Latina lo lo otro Lover. El otro era una sí, fresca. Bien. Pues mal. Pues no. Pues ¿Ves? Mal. a mí, por ejemplo, no, eso no, eso no. a mí me ha pasado, te estoy contando lo de las noches de verano, sí de ligar, de que yo ligaba, y a mí nadie me daba la enhorabuena por ligar. Uy, ¿cómo ligas? Uy, ¿cómo ligas? Qué guapa eres, qué atractiva no puedo con tu, con tu guapura. No, pero es que has dicho luego, que oye, tenías gran... No, bueno, pues, tenías... oye, perdona, pero dame la enhorabuena. Porque luego al orco de Mordor de mi amigo Jaime, todos, ¡ah, qué ligón, qué ligón! Oye, perdona. Y yo no soy latina lover. Bueno, pero esto ya ha cambiado. Ya, ya, eso ha cambiado un poco. Esto ahora ya ha cambiado afortunadamente, porque claro, en mi época no podías decir ni que ligabas mucho, Oye, porque y, no era popular. Y, y, y he de decir en defensa a eh, los que no nos comíamos un colín, sí. que con granos, con más peso, con menos, con orejas y sin orejas, gapas. se puede ligar perfectamente oh, porque claro. hay un atractivo también que es el palique. Como pues hemos dicho. Como no. Eso, claro. Y se puede ligar perfectamente. Yo te voy a decir una cosa. Tú, puedes, no ser, tú puedes ser Giselle Bunchen Thor, mi novio Thor. Thor, ¿vale? Dios de la belleza y no sé qué. Pero es que eso se va. Claro que se Pero va. Lo que, queda, claro, lo que Claro, queda, eso se va. Es. Tarde o temprano, que seas muy guapo, muy delgado, que tengas el tipo de no sé qué, eso se va. Entonces, si tú realmente has forjado una relación de verano o de invierno, me da igual, basada en el físico, te vas a quedar solo. Efectivamente. You are alone. ¿Por qué? Porque alone. la belleza está en el interior, como decía Aladdin, que estábamos hablando hace un momento plim, La belleza plim, está al Aladín al del interior. <laughs> interior. Ay, no, 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 que me he equivocado. No sé ¿Ah, por qué <laughs> Eso es la bella y la bestia. ¿Cuál? <laughs> bueno, da igual, vamos a cantar. <laughs> Aladdín, 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 Aladdín. Al, planazo para este na, la, mira, na, mira, la, na, vela, Y esa no me la bella La bella y la bestia. Ah. No, no ¿cómo la de Aladdin? no nos interesa. La, la de Aladín, la de, la de Aladín la de yo te quiero ideal. enseñar es cosas maravillosas ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal un mundo uh -huh. ideal <risa> <risa> Bueno, el mundo ideal es, el, bueno, el, es en el que todos en verano, verano, pillamos, verano, al día polle, alegría, alegría, pasamos todo súper Cuidado, el mundo los y las que estéis casados, que cuando tenéis que pasar el mes de veranito con vuestra pareja, hay veces que dices, me divorcio, ¿Esto, me he casado yo. Uh, o sea que si podéis trabajar en meses alternos, <laughs> así se aguantan los matrimonios mucho más tiempo. Os lo digo porque llevo 23 años. <risa> <risa> Tú al Cudia Qué y el vaina. otro al de manco. Ahí está. <laughs> me canta una patata. ¡Ay, mi yumba! ¡Yumba! 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 ¡Chumbaje! Oye, vamos a hacer una a cosa, yum. Que... Eh, vamos a, a que Ana. que Esto se me acaba de ocurrir. Ah, a ver, cuidado. Vamos a enviarle un mensaje a Instagram cada programa, a actor. A Chris Hemsworth. con un vídeo de Ana pidiéndole okay, que okay, un momento ¿vale? que con las gafas. Pero en el inglés de Ana. Yes. Sí, tiene que ser en inglés. Tienes un mensaje en inglés. Thor. Vale, vas a enviarle un mensaje a Thor, ¿vale? le llamas ah, Thor. Sí, o sea, ah, a, Chris, le va a sentar peor le Él pero. ha hecho cosas con traje, quiero decir, vestido, pero yeah. tú le sigues I llamando Thor. Ay, no, llama traje. Bueno, llámalo por su nombre, Chris. ¿Cómo se llama Chris, coño, este Chris, Chris. ¿Cómo se llama este señor? Chris, vale. Chris, Venga, Chris, en inglés vale. y ella te va a corregir si lo dices mal. Espera. No sé, va a dar igual. Hello Chris. I just wanted to let you That I love you. No. Bueno, así lo vas a asustar. Así con este mensaje lo vas a asustar, pero bueno. ¿Es Chris? ¿Es Chris? Como primer mensaje de, de programa. Yes. Vamos Bien. a arrancar con esto. Y este hombre que se encontrará con mensajes de estos, eh, petado el timeline de estas cosas, ¿no? No, se lo vamos a mandar a Elsa. Ah, y Elsa le hará muchísimas ilusión. ¿Dónde va a parar. <laughs> vamos a mandar a Elsa y le vamos a decir, Elsa, como de española a española. Por favor, tenemos un mensaje para tu marido. No, no te una. lo quiero rebar, pero sí. Que Elsa Oye, es española mezclada y eso le da mucho Una más cosa. ¿Y mi cámara? ¿La dos. Uy, espérate. En la 2. En la 3. Elsa, te queremos en poco se habla de invitada. Con. Con, con, ¿Cómo se llama el marido? Chris. Jonas con Ruth. Chris Henswold. Y por, trata a los niños también. Por favor, <laughs> hacer un corte de Reels producción y lo ponemos para ver si le llega. Elsa, te queremos como invitada en poco se habla. He venido yo, Elsa, mira, y, y de momento no me han cortado nada. Ánimo. Aquí sigue viva. Vamos, esa Elsa. ¡Un aplauso para you! Ana, ¿cómo queremos a nuestra you en este programa? En nuestro poco se habla. ¡We love you! Lo que más me gustaba a mí para intentar comerme el boquino con alguien era jugar a la botella. El mito la botella. Y mira lo que he traído: okay. el smoothie de True Fruit que han sacado. El jue... Bueno, la edición especial, la botella, para la gente que no esté viendo, la botella especial del juego de la botella. Me encanta, Cuidado. True Fruit Así que vamos a jugar ahora mismo. Porque aquí... eh, tienes que contar algo importante, Chuso. 100% natural, ah, bueno. 100% y fruta. Que, y aparte que está, mira, mira, mira. mira. Oh. El sonido de True Fruits. Yes. Bueno, nada más un sorbito y pareces, Buah, pareces otro. Ahora yo. Porque cógeme uno, que yo no llego. Ay, toma, perdona, perdona, toma. Bueno, aquí ya metemos el morro. Oye, en el que está muy rico. Eh, venga, vamos qué? a jugar, porque aquí vienen las reglas en la propia botella y te pones lo que tienes que hacer cuando te toque. Oye, este juego es súper original para este verano. O sea, la gente que se lo compre para pillar, básicamente. Efectivamente, me gusta. Y para beberse lo que está muy rico, muy vale. fresquito para este verano. Entonces, así que así. ¿te ha tocado? Joder, chuso. te ha tocado? Vale. Entonces, eh... elige una de las estas. ¿Cuál es o sería tu nombre de drag? Me encanta. Tina la vagina. Yo elegiría, Pues yo no tengo energía. Sí, elige. Pili la grande. Por pilila. Claro, pilila grande. Qué malo no puede ser. Venga, eh, venga otro, 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 otro. Otro, 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 otro. Uy, 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 uy. Cuidado que es cristal. ¡Chuso otra vez! Me, me encanta. No, pero que te lo digo yo. Vale, pero yo quiero leerlo Ah, también. vale. Va a está en la botella. Haz un poema con fruta. <laughs> Tócame la papaya. Que yo me voy a la playa. Ey. Tócame la papaya. Ey. Que yo me voy a la playa. ¡Vámonos! Uh, ¡Un aplauso para Shakespeare! <laughs> sin ¡Oh! ¡Te ha tocado, <laughs> Ana! ¡Lo siento! Ah, no fácil, chusy. A ver. Ay, me encanta lo que pone en la botella. ¿Qué? Bebe un sorbo de este smoothie usando solo los pies. Esto es mentira. Venga, va. Uy, perdón. Para la gente que nos está viendo en YouTube o... A ver, a ver, si se me van a ver Spotify, las bravas? Porque somos un podcast de vídeo. Uy. Un momento, que me giro. Venga, con los pies tienes que intentar beber. Pero es que, si me mancho... Da igual. Es el juego de... Los smoothies de True Fruits. ¡Vamos! Que no puede ni subir los pies. <laughs> que no puedo. Ay, qué Venga, máquina. no puedo, pero me lo bebo ya. Venga, venga, un aplauso para Ana, por favor. Oye, es que se muy difícil. Grande. Venga. Oye, que el sí, último. Yo me lo bebo, aunque no me dejen. El último, me ha tocado. Me ha tocado. <laughs> me ha tocado. Lo elijo yo, lo elijo yo. Venga. Que soy Satán. Eh, prueba a ver cuánta botella te cabe en la boca No seas tonta que tienes No seas tonto que tienes experiencia Uy, perdón A ver, oye de verdad ¿En serio? Sí ¡Ah! Traga, 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 traga Vamos La puntita Me oye, desde la aquí una cosa, por favor, un mensaje a toda la gente Chuso esto no lo hace gratis, ¿eh? <laughs> esto porque lo hacemos porque, porque nos pagan porque nos pagan oye y ahora las dos últimas secciones finales vale una te la has inventado tú vale. la otra me la he inventado yo vale. entonces una consiste en lo siguiente vas a hacer lo que yo te diga entonces para vale. esta consiste en abrir perdón sí la boca que cada uno... Lo, ¿Lo explico yo, Ana? Venga, así que Venga me me vamos a explicar el nuevo juego que tenemos para este Summer Edition. Nos vamos a llenar la boca con agua cada uno. Sí. Nos vamos a poner uno enfrente de otro y entonces vamos a contar un chiste muy malo y si te hace gracia, pues la vas a liar parda porque... Vas a expulsar hasta... el agua y si claro. no te hace gracia, pues te quedas con tu agua en la boca. Claro, pero una cosa, cuando lo cuentes tú, yo soy la que tiene el agua, Efectivamente. No, no todo, no, claro, porque, porque siempre... si no puedes contar el chiste con claro. la boca llena, Ana, claro. Entonces, yo me llenaré la boca de agua, Ana me va a contar chistes y. Mira, estamos mojando de los cristales del hotel. Por favor, esta chica la van a echar. Venga. Venga, vamos a comenzar con nuestro juego: el chiste loco. Oh, loco, loco. ¿Qué dice? La caca. ¿Cuándo va a salir por el ojete? ¿Qué, qué dice? ¡Quiero saber, ¡Quiero salir! ¡Qué asco chisoso! No, vale, te lo cuento como que no lo has expulsado. Pero, bébete un poco más de agua. Bébete un poco más de agua para el siguiente chiste, ¿no? Vale, entonces el siguiente chiste es... ¿Qué, qué le dice...? ¿Qué le dice...? Ay que lo voy a contar mal, espera. <laughs> ah, un dromedario le dice no, un elef <laughs> ya ya un elefante le dice a un dromedario, oye, ¿por qué tienes dos tetas en la espalda? Y le dice el dromedario, dímelo tú, que tienes una polla en la cara. Chuso, tío, se está cayendo el agua. O sea, esto es que he ganado yo, mini punto para mí. Esto he ganado yo. Chuso, si haces eso, yo gano. Aquí viene mis chistes. Mis chistes son malos, pero son buenísimos, ¿vale? Te voy a hacer que te rías, te vas a cagar. ¿Te sabes el chiste de poco yo? Pues tampoco yo. Nada. estás riendo. Entra un tío a una, a una tienda, ¿vale? Y dice: El precio por la vajilla es de 150 euros. Ay, no, perdón, me liar. Perdón, lo cuento otra vez. Perdón, 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 me he equivocado. Dice el caballero: El precio de la vajilla son 150 euros. Y dice: ¿Están incluidas las tasas? Claro, con sus cucharillas. O sea, el Me río porque te ríes tú, pero... Bueno, no lo pillado. Que lo han pillado todos, pero que a nadie le ha hecho gracia la piedra Por eso es que es tan malo. Es que es tan malo, que es buenísimo. Ay, que... Vale, digo otro, a ver si se ríe. Él. Venga, de Ana, ahí que estoy llorando y todo. Que, que Ay, es que, que yo, bueno. a mí los chistes no me hacen gracia, te lo juro. Venga, va una pareja a un centro de estos de inseminación artificial y entonces le dice el doctor al chico, posee usted más de mil espermatozoides, más de diez espermatozoides muertos. Y dice el hombre, vamos, que soy un cementerio. <laughs> No me he reído del chiste. Ah, me he reído de que toda la gente se ha reído. Ah, venga, ahora... venga, después de este momento tan bochornoso, vamos con la canción final, que cada programa vamos a elegir una cada una, así que empiezo yo. Venga. Mi canción final para este programa es una canción súper mítica que yo la bailaba solo en la pista cuando estaban todos liándose con todo y yo ah, estaba solico. Tú. Así que esta es mi canción final con la que nos vamos a despedir este primer programa del Summer Edition. ¡Que entre la música, por favor! ¡Vámonos! ¡Oh! Nos vemos en el siguiente programa con mucho más en 15 días o por ahí no sé cuándo vamos a emitirlo.